¡Ey! ¿Qué pasó? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Vamos a salirnos, vamos a hacer la ronda de los cebos y luego volvemos a Isla Cangrejo a seguir pescando. Estamos con la misión de las cabezas de serpiente. Y el Leprechaun 5. Sesión de salir siempre con la caña en la mano. Venga. Empezamos bien, gusanitos. Hay que cambiar una cosa. Ahora.
Ya la he cogido. No, aquí no la he cogido. Bueno, continuemos. Vámonos para Europa. Thank you.
Hola, Benja. Buenas, bienvenido. Primera intervención. Estoy cogiendo los cebos del evento de San Patricio. No sé si te lo conoces. A seguir haciendo la misión de las cabezas de serpiente en Isla Cangrejo. Y luego también a la vez la de Leprechaun, que se da moneda. Yo estoy andando por aquí haciendo la ronda de los cebos, que tengo bastante, la verdad. Además de las cuatro cañas, voy con cuatro cañas de fondo y una de spinning, y de las cuatro cañas de fondo solo le pongo cebo del evento en una. ¿Estás jugando tú el evento? El evento es, sobre todo, tienes que estar, además de tener los lagos desbloqueados, por supuesto, tienes que tener dinero de sobra, porque si no, con tanto viaje gastas un dinero. Yo entre eso y alguna caña, bueno, algunas, bastantes cañas que he comprado por ir con cañas más adecuadas a precio, al peso, cuando empezó el evento tenía 6 millones y pico, y ahora tengo 4 millones y pico. Eso sí, monedas, los bitcoins, madre mía. Yo no sé si habré sacado 300, un montón, un chorreo. Porque la cachama, el perca esa rebotada y el duende borracho, como se llame, esos tres, cada pez de esos que coge es una moneda. Y además es que te entran hasta con cebos normales. No hace falta tampoco usar obligatoriamente los cebos del evento. Eso sí, tienes que tener algo. Y los cojo con caña de fondo, ¿no? Caña y el cebo adecuado. El cebo, el anzuelo y luego cebos similares, ¿no? Le pongo en una de las cuatro cañas, pongo un cebo de los preferidos de los tres del evento y luego las otras. Oh, la monedita. 1.178 monedas, un chorre. Al dinero ya le recuperé, de todos modos 4 millones y pico, ya. No hay problema. ¿Qué nivel eres? Eres nivel bajo. Porque supongo que juegas al Fishing Planet, ¿no? ¿O no? No, aquí no es. No hacen falta regiones ni nada de eso, no. Esto aquí no es. Puedes entrar en la sala. Lo que pasa es bueno, que aquí realmente no hay interacciones. A ver, ves a la otra persona en la sala, ves lo que pesca. Yo ahora voy a ir a la Isla Cangrejo, lo único que tienes que tener desbloqueado la Isla Cangrejo, claro. Ya no hay ruidos en este lado. Escucha, ¿no? Tenemos que agregarnos como amigos y ya está. Y yo entraré en una sala de amigos. Tú le das entrar en sala de amigos cuando ya seamos amigos y ya puedes entrar. Gusanito. Creeping Willow.
Javier el Pela. Y todos juntos. Ahí lo tiene. El Discord le tengo, pero no me meto en Discord de voz de momento. Sí. Bueno, hecho. ¿Qué edad tienes, Benja? ¿Quién faltaba por aquí? Ya estaba, ¿no? Ya está. Ya está. Que para meterme así en llamada de voz, no, no. Me siente mal, pero prefiero gente así más mayor. Una edad más aproximada. Yo tengo 48 tacos. Al cangrejo. Vamos al cangrejo. Vamos a ponernos el cacharrillo. Vamos, si tienes cualquier pregunta o cualquier cosa, es lo que te puede ayudar sin problema, ¿eh? ¿Me faltaba algo? Creo que no. Vamos. Tengo de todo. Hostia, 322 saltamontes matones. Mi cagunto. A poner el saltamonte mato. Compramos la licencia del cangrejo. Viajamos al cangrejo. ¿Cuántas monedas tengo ya? Bueno, aquí estamos. ¿Por qué hemos venido? Mira, de fondo, saltamontitos cabreados. Saltamonte matón, eso tiene pinta de ser un saltamonte cabreado, ¿no? Para que sea un matón.
ver qué señal lo tenía que usar yo ahora. 3, 3, 3, 3. Falta 3 en cada una, ¿no? Vale, pues el pintapopper. Ahí está, puesto el pintapopper. Pasa, cachopín. Delincuente. Listo, ya que lo tengo ya a huevo. Yo creo que si no hoy, mañana lo consigo. Ahí viene. Ah, eso es un robalo. Abrito. No sé esta misión cómo iba. Imposible, Chopin. ¿Qué invento es ese? ¿Qué invento es ese? Deja de inventar cosas. Deja de inventar cosas, Cachopín. 4, 1 y 0. Deja de inventar cosas, Cachopín. ¿Pez duende? ¿Un pez duende? Tiene toda la pinta. Oh, pues no. Una cachama fiestera. Tenía que probar cosas. Tenía que probar cosas. Hay que experimentar. Hay que experimentar, cachupín. Hay que experimentar. Ahí viene. Ahí viene la del pintapopper. Perdona que haya número uno, pero esta es la del pintapopper. Estoy más bien contento porque, y lo probé en el río Marrón, el sistema este, andar cambiando señuelos aquí en esta caña. Y estas cabritas van saliendo. Y mientras tanto voy cogiendo de estas. Un duende. Pues solo tengo 320 saltamontes matones. Cagüín. Mi Kiwi. Vale, y ahora Spinner by Canción Dorada.
Pues casualmente yo diría que se están dando mejor los top water, ¿eh? El andador, el pintapopper y esa gente. Te he entendido. ¿Otro gusano? Digo, otro gusano, otro duende. Tía. Voy a poner otra fruta aquí, ¿eh? Ya, pues acabo de lanzar. Oh, yeah. Radio Boba. ¿De qué me suena Radio Boba? ¿Están activados? ¿Cuándo los han activado? Ay, cabrones, pues no se ven, ¿eh? Pues ahora mismo me pongo a ver mi directo. ¡Ahora mismo! Pero dímelo antes, hombre, que lo ponga en el título. No me informas, cachopín. Hola. Qué jodido, a 4 días de que se acabe el evento ponen los drops. Bueno, pues ya está, ya me he entrado ahí como espectador para que me los dé también a mí. ¿Qué hora es? Las 6, sí. ¿Cómo va? ¿Cuántas horas son? ¿Hora y media el último? Vale, hora y media me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo.
Quedan cebos, ¿no? Supongo. Paseante cerveza negra. Bueno, va a ser algo que no cuesta ningún trabajo. Ahí viene. Ahí viene a la primera. Joder, macho. Hostia, macho. ¡Ah, es una AMIA! Cabrona. No me parecía a mí, digo, a la primera. A la saca.
Sí, hoy se ha dado. Me ha dado monedas, algún crédito, no me ha dado ningún vuelva mañana. Me ha dado variado, hoy me ha dado variado. Hoy ha sido el día. Que no los gasto. No los voy a gastar, ya sé yo que no los voy a gastar. A las frutas, cómo entran a las frutas. Seis, seis, dos.
Ah. Le he quitado la boca. Ahí viene. Ahora sí, ahora sí. Esta sí que es. Y ahora vamos a por el swing by. Oye, de la suerte. A la saca. Madre mía. ¿Cómo están entrando las cachambas a esto? Ya va a ser un róbalo. Muy rápido. Ah, pues no, parece una cabeza de culebra.
Pinta Popper. En el mismo sitio. Joder. Esto sí que no es. Es más chiquitillo. Un robalo. Ah, no. Coño. Un catán narigudo. Pero había catanes narigudos aquí en Isla Cangrejo. Primera noticia. Joder. I am flipping. Venga, que en esta ronda me queda uno. Vale, la cachama está. La perca es la que está más lejos. La perca es la del saltamonte. Hostia, Ana se llena. Bueno, me la va a contar para la misión.
Ya, todo saltamonte. A tope con los saltamontes. Pero los gusanos, los duendes andan flojos todavía, ¿no? Le faltan dos. A ver, pinta pop, le falta uno. Si es que hay que poner el swing by, el spinner by, canción dorada. Un duende. A la saca.
¿Qué ha pasado? Se le ha enganchado el hilo en el dedo. A ver, ese chat, orden, orden, de uno en uno. No escribáis todos a la vez, que si no, no da tiempo a leerlo. A ver los mensajes, hombre, que estoy pescando. Vaya cachondeo ahí con el chat. No, no, recuerdo, no, salúdame, salúdame. Salúdame. Quiero mi hijo tuyo. A ver, este sí es. Una corvina negra. Dinerito. Me la quedo. Me la quedo. Hay que recuperar dinero. Esta es la cosa muy mala. Conseguido el primer draw. Peter Parker, viendo Peter Parker que tiene una expulsión, pero fue por poner muchos emoticonos. ¡Bucautre! ¡Malincuente! ¡Qué vergüenza!
Quedan cañas, quedan. J-Heiser, quedan cañas. Si quieres. He quedado unas cuantillas. Ha traído otra remesa ahora el tío Deca. Pero es que el evento es el evento, ¿eh? Toma, monedita. ¿Qué sufre? ¡De azufre, mamón! ¡Devuélveme a mi perca! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡Azufre, mamón! ¿Dónde está eso? Joder, el spinner va y cuesta trabajo. No tires, desgraciado. Ahí va la avioneta. La avioneta del tío Paco. ¿Dónde vas, tío Paco? Ya vas borracho con la avioneta. Madre mía. Cuando le pille la parienta luego. Le va a meter la del pulpo. Cachama fiestera. Y una monedita. Sufre, vamos. No, esas cosas existen. El portacañas con... Sí, existe. Metes el hilo por un cacharrillo, eso existe. Pero lo del cascabel en la punta, eso yo lo he usado. Cascabel, cuando pitas una cascabel. Y la alarma, eso existe.
Es el apoyo donde apoyas la caña, metes el hilo, además te tensa el hilo si se ve un poquillo. Yo no lo he usado en la vida real, pero eso existe. A la polla, cabeza serpiente. ¡A la saca! Y ahora el paseante cerveza negra. Al cascabel. El cascabelillo. El cascabel con la pinza esa. Que como te olvidaras y lanzaras con el cascabel puesto. El cascabel al mitad del charco. Paseante cerveza negra, hemos dicho. Sí, paseante cerveza. Vamos a tirar desde aquí, desde la punta. Lo tenías que tirar. Y luego, sin tensar el hilo, ponías el cascabel en la punta de la caña y apoyabas. Esos son los soportes. Tú le metes el hilo por el soporte y no sé qué sistema tendrás. Yo eso no lo he visto en la vida real. Cuando tira el hilo los peces, el cacharro pita. Me imagino que tendrá alguna pila o algo. No me ha dado por mirarlo así en... por internet. Si lo miras en internet, seguro que saldrán. Pues no te extrañe que ya esté. Está el chiringuito. Yo tuve compañeros de trabajo que iban a pescar de noche carpas. Se pasaban a la noche que si recebando y luego empezaban a tirar. Y eso, te puedes ir a... te tumbas a dormir y a esperar a que vengan. Y mientras vienen o no vienen, como pescas a fondo... A ver, de todos modos la campanilla pita, la alarma. Pero no me extrañaría que el haya con Bluetooth y la conectes al móvil. No me extrañaría. Bueno, si estás en el chiringuito, cuando llegue se va a haber escapado, pero yo qué sé, si estás ahí tumbado al lado. ¡Bloste! 19, no confundir con Bloste 18, ese era otro. Parece que no quieren. Me quité la misión esta de las cabezas de serpiente. Que es una pesa. Estar pescando con el larguerillo ese de 210 kilos que se llena enseguida. Ahí viene, ahí viene. Ah, pero tú no eres. Tú no eres, cabrita, tú no eres. Pero tú sí eres. Ya, pues yo creo que las percas ya están, ¿no? No están las percas ya. Ah, no. 7 de 9, 8 de 9. Zufre, mamón.
Devuélveme a mi chica. Es que será muy chiquitilla. Muy chiquitilla. Voy un poco sobrado de caña. Cañas son un poquito grandes para eso. Mira que rebajé, que no vengo con las de fondo de del Congo, pero todavía son un poquito grandes para esa gente. A ver, las hay más grandes también, ¿no? Que me entran mejor, yo me da a mí que las cabezas de culebra entran mejor desde aquí. Ahí viene otra vez el tío Paco con la avioneta. El tío borracho, dando tumbos con la avioneta. Ese es el del helicóptero de la DGT. A la loca. Y salen los comentarios. No, es que ya lo he hecho más veces que los comentarios, los compañeros no querían. O sea que obviamente sabían que el tío estaba pilotando borracho como un piojo y nadie le puso el cascabel al gato de decirle a este tío hay que denunciarle. Hostia, que lleva un helicóptero, coño. Y el tío denunciando que él no era policía, ¿no? Él era piloto. Pero algún padrino tenía. Para que le cubrieran tanto. Si no. Me gustaría saber de aquí a un año o dos años qué está haciendo ese tío. Porque ese tío es para que le quite la licencia para siempre y despedido a la puta calle, hostia. Y llevando a la mujer ahí en el helicóptero. Pero vamos, eso montar en los helicópteros gente que no toca, eso lo hace más veces. Yo hice la mili en Gran Canaria, en la base aérea, y yo sé que a compañeros míos, los policías nacionales, los montaron en el helicóptero de la policía. Y ya no me acuerdo, si los sacaron a patrullar o en algún vuelo que tuvieran que hacer de prueba o alguna cosa, pero sí que los dieron un paseo en el helicóptero, allí la policía de Gran Canaria. Y yo, porque me daba un poco respeto y no tiré para adelante, pero yo con uno de los policías, pues con todos los conocía porque yo estaba en el pabellón, ya cuando pasé la primera parte de la mili, la instrucción, estaba en el pabellón y los conocía y tenía amistad. Que si hubiera querido les hubiera dicho, oye, que quiero, porque hubo compañeros que montaron. Sí, bueno, pero nosotros tampoco, mis compañeros y yo, éramos ahí soldados que estábamos haciendo la mili, no teníamos tampoco por qué ir en el helicóptero de la policía. Pero mientras no pase nada, pues no pasa nada.
Pero vamos, yo lo que no hubiera hecho ni de coña es montarme en un helicóptero, vamos, ya no de la policía, en cualquier helicóptero, y el piloto borracho. Vamos, le dan por culo, me voy a montar yo. No me monté porque me daba respeto el helicóptero. Y, pues yo los aviones miedo, ¿no? Pero el helicóptero me daba cierto respeto y tampoco, no tiré para adelante, tampoco, no sabía si era legal o no legal, que no es decir que no quise poner... Pero no tiré para adelante. Y me he arrepentido, luego digo, hostia, hubiera sido una experiencia, coño. Paseante cerveza negra. ¿Quién va después del paseante cerveza negra? Su invite hoy a la suerte. Una experiencia de montar un helicóptero. Cuando fui ahí de Getafe a Canarias en un Hércules, por montar un avión de hélice, el ruido y lo incómodo que es su puta madre. Mi primera vez, la verdad, mi primera vez que monté en un avión fue en un avión de hélice. Yo no había montado antes ningún avión de comercial ni nada. Que me llevó de Getafe a Gran Canaria. Su puta madre, qué incómodo aquello. Nos llevaban ahí como ganados ahí a... Las banquetas esas ahí a lo largo del avión, a cada lateral, codo con el de al lado. Sí, teníamos nuestro cinturón, pero muy incómodo. Cómodo, mucho ruido, muy incómodo. Claro, no eran los asientos de un avión, eran como... Es como unos tubos, me parece, y unas lonas o algo así, que era lo que hacía el asiento. Era incómodo, vamos, el vuelo a Canarias eran 2 horas y poco. Bueno... Miento, porque el avión de hélice dura más. No me acuerdo ese vuelo cuánto duró, pero los aviones de hélice son más lentos que los de reacción. Los Hércules son más lentos. Pero igualmente, hombre, para una vez, pues tuvo su gracia montar un Hércules. No, tenía que ser un Hércules, porque el Hércules tenía luego... Hay otro como el Hércules, pero en pequeño, que también los teníamos allí donde yo estaba haciendo la mili. Pero yo creo que ese fue un Hércules en el que fuimos. Luego ya para los permisos en avión comercial, o ya veníamos aquí. Que unos señores. ¡Hostia! Reto completado. Rodeo de perca vehemente. 13 moneditas y gorro del orgullo gay. No, del orgullo irlandés. ¡Toma ya! ¡Lo saca! Vale, me falta una percavemente para tener otras 42 moneditas. ...788 monedas. ¿Dónde coño está la gorra? Se la guarda en casa. Guarda en casa, yo creo. Vale, no. ¿Qué me faltaba? Perca vehemente. La perca es la del saltamontes. Tu invayo ya era la suerte, ¿verdad? Vale, 8. Ya me voy quedando a 1. Y ahora ya en la próxima ronda voy cerrando. La verdad es que estuve a gusto en la mili. Una vez que ya pasé la fase de instrucción, que estabas ahí en las literas con todas granel. Hoy ya nos fuimos ahí al pabellón de suboficiales. Teníamos nuestra habitación, nuestro camarote que llamaban, que éramos habitaciones. En una primera parte era una habitación que dormíamos 8 o 10, me parece. Pero es que luego ya pasé a tener una habitación para mí solo.
que era una de las habitaciones de dentro del... Porque era como si fuera un hostal, ¿no? Para un hotel de, para los suboficiales. Y al que se quedaba de cabo de un reemplazo para otro, pues se tenía su propia habitación. Chanchullillo. Que como hacíamos de cabo, como de encargado, y no nos cobraban una puñetera mierda, pues bueno, pues... Pues yo no sé cómo. Si es que algún día algún cabo se pasó la mano por la cara o qué, pero tenía ese privilegio. Tener una habitación para ti. Y conseguía la misión. 42 monedas. Y volvemos a reiniciarla otra vez. Pez duende. ¡A la saca! Cuatro, seis, hola. ¿Y la cinco? ¡Achupín! Ya no se pueden repetir las misiones. ¿Cómo? ¡Achupín! Ya no me deja repetir la misión. Cuatro, la seis, ya no está la cinco. ¡HP! No me oye. No está. Hostia. En el laberinto del Amazonas, ahí no hay... de estas. Vamos a quitar los cebos del evento. Y que sigan saliendo, pero para coger monedas, ya está. Pasa que no gano monedas de estas. Macu, macu y marrón. En el marrón sí que hay de estas, ¿no? Voy a ir al marrón.
Segundo Dross conseguía. Han dejado de picar los otros en seco. ¿Y dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú, robalito? Ah, aquí está. Ah, tenía que. Ya me parecía raro. Digo, este no lo había podido hacer más veces. Ah, tenía que quitar las cañas. O pegar el salto para que apareciera. Esto no es. Este no es un cabeza de culebra. Un róbalo.
Qué raro. No pique ninguno de los otros. Que estamos con la cachama fiestera, fiesta, fiesta. Esta noche hay una fiesta. Esta podría ser. Vamos, que vamos a empezar la última ronda. Pinta Popper, el último con Pinta Popper, el último con Spinner Bay. Y vamos cerrando la misión de las cabezas de serpiente. ¡A la saca! Venga, Pinta Popper. Pinta Popper. Estaba la curva. Ah, en todo lo alto. Vale, yo es que con el chat así tan activo me desconcentráis con tantos mensajes, cabrones. Estoy aquí concentrado yo pescando. Silencio. Que viene el último pez. La última captura con Pinta Popper. Thank you.
Se viene. Ah, esta no es. Ahí viene. Esta tampoco es. ¿Qué pasa? ¿Solo pican a mi escarlo de trofeo ahí? Ahí viene. Ah, cabrona. Te has quedado sin agua.
Vaya bajonazo que ha pegado esto, ¿no? Al conseguir la misión. Ahí está. Ahí está el pinta popper fuera, uno menos. Spinner va ahí. Ahí va Dan a jugar farming. No me lo puedo creer. ¿Ya? No me lo puedo creer. Pues sí. Es un cabeza de culebra, ¿eh? Todo vaya. ¡Hola! Venga, paseante cerveza negra, vamos a ver. En el mismo sitio. No molesta ni niño. A ver el cascabe. Ahí viene, ahí viene. A la saca. ¡Ey, Beliboa! Mira cómo van ya las cabezas de serpiente. Me faltan dos para conseguir la misión. Y han puesto los drogs al final la gente esta. Para que este fin de semana tengamos más cebo.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¡Adiós, Feliboa! Dos pececitos. Ahí está, jugando al farming. Ahí viene. ¡Ah! Puñetero, róbalo. Y algo que yo decía que no hay que hacer nunca, nunca, nunca. Ahora sí.
y conseguido el último drop. Han retirado las cachamas fiesteras. A poner gusano. Vamos, culebro, cabeza culebra. Se me ha escapado, perdón. No volverá a suceder. Coño. La tira demasiado pronto. Ahí viene. Y esta sí. Esta sí que la cabeza culebra última. Con el paseante. Y la última voy a cerrar con el swing by olla de la suerte. Antes le cogí rápido, ¿no? La olla de la suerte, me parece. Cachama fiestera. Al cebo del duende. A la saca. Y en cuanto cojas eso un país algo y quito. Vamos, el larguillo este le voy a vender. Cacharro más inútil. ¿Qué ha dicho que había que poner? Swing by olla de la suerte. No, ya vamos a sacar este que está pitando. Hostia, no sale abajo a la izquierda lo que pesa, lo que cojo. Estamos con los bugueos. No sale.
¡Cachama fiestera! ¡Fiesta! Esta noche hay una fiesta. Vamos todos a la fiesta. La riro riro la riro riro la riro 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 la. A la saca. Pongo el gusano para que entren los duendes y entran las percas zombas. Ay, Dios mío, vamos a tirar una vez para atrás, así me deja. Esta noche hay una fiesta. Vamos todos a la fiesta. La riro riro a. La riro riro la. Riro 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 la. La 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 riro riro riro. Riro 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 raro. Ay, no, esto no es. Que no. Ahora yo diría que sí. Misión: expulsar cabezas de serpiente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que conseguida. Toma, una lancha, una gafa, una chistera, un abrigo. ¿Ya no más? Vamos, que nos vamos. A la saca. Ahora vamos a ver que yo vea en esta misión. Necesito coger para hacer estas. 250, 320 y 700, 1000 y pico monedas. Thank you.
Ya lo he conseguido. Y ya he conseguido lo de las cabezas de serpiente. Y tengo monedas para hacer, para coger estas tres: la catapulta, el cofre y el soporte. No tengo para el kayak. La lancha, lo que tú decías, me la convalida. Que son muchas monedas, ¿eh? Para hacer la... Estas 777. Habré que ir a muerte con esta misión. Ya que no necesito... Ahora ya que he hecho las hechas, ya hacer esta, ¿no? ¿O qué? Laberinto del Amazonas. No sé, lo mismo de lo mismo. Habría que dividir entre, a ver, 9, 18, 27 entre 42. No, 42 entre 27, mejor dicho. ¿A cuántos peces sale la moneda? Porque esos son 9, pero estos son 16, 14, 16. Son 30, 42 peces. 42, por aquí 27, 42, 42, bueno, voy a salir para quitarme el, este le puedo coger. Y esto no va, esto es un trofeo, simplemente, ya está. ¡A tu casa! No te quiero ver ni en pintura. ¿Y estas qué? 9, 20, 20 y 2. Pero si no necesito, si los señuelos ya los tengo. Sí, pues esperar al último día.
Pero es que tampoco sí que es. 17 hilos. Aparejo 17 y 3 hilos. El chaleco es mucho mejor. Esto igual, esto no me lo voy a poner nunca jamás. Y esto estoy por venderlo, ¿eh? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero esto? Mira, aparejo 17 y 3 hilos. Esta. Aparejo 60 y 5 hilos. No me la voy a poner. Es que no me la voy a poner. La chistera. Aparejo 5 y no lleva linterna. La gorra. Aparejo 4 y lleva la ranura para linterna. No me voy a poner. Si es que no me lo voy a poner. Si es que no me lo voy a poner. ¿Para qué lo quiero aquí? Las monedas tampoco las voy a gastar, pero yo qué sé, si me da el yuyu. Es que tener esto aquí, cuatro slots ocupando algo que no me lo voy a poner. Porque es que es peor que lo que ya tengo. Sí, lo voy a coger y lo voy a vender. Bueno, para que me dieran los dos tengo que salir del juego y volver a entrar, ¿no? Vamos a pillar los estos. Calla, calla. Estoy pensando. Hoy no, porque mañana tengo que volver a levantar. Bueno, más temprano. Menos temprano que hoy, ¿no? Yo voy a hacer directo. En vez de por las mañanas voy a empezar a hacer directos después de cenar y acostarme tarde. A ver si las noches se animan un poco más. Porque es que joder. Estoy más desmotivado que desmotivado. Ah, porque no las he gastado. Yo no he gastado nada. Estoy haciendo el evento sin gastar monedas. 276 saharaui. 176 gusanos borrachos. Y 338 saltamonte matón. Eso lo acabo de hacer ahora mismo. Si es que para qué lo quiero ahí. Bueno, ay, la que no vendió ha sido la barca. ¿Dónde está la barca? 280 monedas. Venga, esta me la voy a quedar. Pues si en algún momento me quiero dar una vuelta con la barca. Que va a ser que no. $200 slots.
¡Hala! ¡585 slots! ¡Hala, vaya! ¡Me cago en la puta! Ya tengo menos monedas que tú. Slots cortesía del evento de San Patri. Han sido muchos peces, ¿eh? Muchos peces. No voy a hacer regla de nada porque lo de... A ver, me imagino que extenderá, ¿no? A ver, 50 sería por 4. 4 por 90, 360 monedas. Claro, este serían 360 monedas. Que son 300, hasta ahora 60 monedas. Claro que trae cuentas, oye. Vamos a ver. Claro. ¿Dónde coño están las gafas? Las he vendido también. Las he vendido. Estas porquerías que tengo aquí de engodos, esto los tenía que quitar a tirarlo a la mierda. Porque estos engodos no los voy a usar. Me están ocupando el slot, algo que no voy a usar. Codo de estómago. ¿Esto para qué era? ¿Para coger la carpa colosal? ¿Esto para coger un monstruo, no? La carpa colosal. Y esta no se puede vender. Bueno, pues me voy a retirar por hoy.
De aquí a cenar pronto y acostar. Me he levantado temprano, no sueño. Venga, gente, gente silenciosa. Me retiro. Venga, un abrazo. Hasta mañana.